Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de creadores, esta instancia que generamos en conjunto, Librería Cervantes, Primeros Pasos Ediciones, para difundir lo que es principalmente el arte local y también todo lo que es la parte cultural, ¿no? Y bueno, hoy día estamos con Flores y Droguet, consultora de ingeniería. Es una empresa especializada en estudios de ingeniería que diseña proyectos y estudios en las principales áreas de la ingeniería, tales como ingeniería civil y estructural, hidráulica, sanitaria, asesoría y estudios de proyectos, arquitectura, medio ambiente, eficiencia energética, mobiliario y diseños de ambiente. Bueno, bienvenidos a Creadores. De partida, bueno, saber cómo nace Flores Droguet, esta consultora de ingeniería, cómo es que se inicia. Siempre nos gusta partir por el principio, ¿no? Flori Droguier parte primero con un sueño, de hacer algo propio, independiente, y poder aportar de una u otra manera aquí en la región. Ya. Nosotros somos de profesión ingeniero, y siempre tuvimos el sueño de hacer algo propio. Entonces se dio la oportunidad y se fueron uniendo solo los cabos, que en el camino que encontramos que había muchas necesidades acá en la región que nos estaban cubriendo. Entonces, nosotros encontramos un nicho desde nuestra profesión, cómo podríamos aportar. Entonces, a medida con el tiempo fuimos armando la empresa, de a poquito, y ahora ha ido tomando más forma. Estamos acá posicionados en la región y nuestro foco es tratar de rescatar la identidad cultural de acá de la región y plasmarla en los proyectos que nosotros hacemos. Ya, perfecto. Bueno, esto, ¿cuándo parte? ¿Hace cuánto tiempo ya llevan en esto? Hace 3 años. Hace 3 años, Sí. ya. ¿Y cómo lo han podido ir desarrollando, digamos, con el tiempo? Mira, nosotros, la empresa es Flores y Droguet Consultor Ingeniería. Yo soy Flores, mi socio es Droguet y Nicole es la directora de la unidad ambiental. Ya. La empresa va enfocada al tema ambiental y sustentable. Y eso es como nuestro foco y nuestra línea como empresa. Y Nicole es la que está viendo ese tema. Ya, o sea, eso sería más o menos la propuesta. Claro, exacto. Nicole, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Háblanos de la propuesta de la empresa. Flores Hidroguía en sí tiene como propuesta poder presentar un servicio que sea integrado. Incluye mucho trabajo con las comunidades, con las personas. Trabajamos mucho en áreas rurales, sobre todo enfocado en áreas rurales, donde empresas más grandes no llegan. Nosotros vemos las necesidades que van hacia esa área. Desde el punto de vista ambiental y eficiencia energética, queremos dar soluciones más simples, presentamos soluciones más eficientes, que no sean un costo o tenga que ser un producto que después tú ya no lo puedes volver a utilizar porque no tienes los medios para comprar el repuesto o algo de esa forma. Por eso es que dentro de nuestra propuesta está enfocado el poder irnos hacia las partes más rurales y marcar el sello y identidad netamente de la región. ¿Cómo que trabajan eso? ¿Cómo desarrollan este trabajo? Mira, nosotros, por ejemplo, nosotros había un proyecto que desarrollamos que era en Coltauco, en un establecimiento educacional. Tenían un problema de saneamiento, no tenían cómo descargar el agua servida. Y se estaba produciendo un foco de contaminación que era súper peligroso porque había niños. Entonces, nosotros fuimos y llevamos una solución al establecimiento educacional. Nosotros hablamos con la comunidad, como dice Nicole, y vamos viendo el proyecto en conjunto, hasta que nosotros vamos generando una propuesta de valor, y esa nosotros la presentamos. Después el municipio la toma y ellos la licitan para que venga una empresa y la ejecute. Nosotros planteamos las soluciones, las desarrollamos, para que después ellos vayan y venga una empresa X y la pueda desarrollar. Ya, perfecto. Bueno, me mencionaron quiénes componen el Flores Droguet, ¿no? Pero ¿cuál es la labor que desempeña cada uno? Mira, como el núcleo de la empresa, que en realidad es una pyme, ya llevamos 3 años con esto, está Nicole, está Rodrigo y estoy yo, como el núcleo. Y dependiendo de los proyectos, tenemos un equipo de 10 a 11 profesionales del área de la ingeniería, de la arquitectura, de la construcción, con los que vamos desarrollando los proyectos. Son todos personas jóvenes de nuestra edad, de 30, 31 años. Yo veo el tema más como comercial, se podría decir. Ya. Nicole está enfocado al tema ambiental y eficiencia energética, y Rodrigo ve todo el tema de la planificación de cada proyecto.
Oye, ¿y cómo definirían el sello? El sello, ustedes decir, este es de Flore Droguet. ¿Qué es lo que los destaca? Sí, mira, nosotros, como mencionaba anteriormente Nicole, la idea de nosotros es, en cada cosa que hacemos, dejar un sello y una calidad que se diferencie de los demás. ¿Y ese cuál sería? Mira, uno primero es el servicio que nosotros damos, la llegada al cliente. Nosotros no somos los típicos que van, cuál es su problema, ya, y se van. Nosotros nos tratamos de involucrar siempre un poco más, vamos un poco más allá de cada proyecto que está, tanto con la comunidad, con las personas involucradas, tratamos de englobar a todos que sean parte del proyecto en sí. Entonces, nosotros, el sello de nosotros es el tema ambiental y eficiencia energética, que también va de la mano con integrar a la comunidad. Así tratamos de llevarlo a cabo. ¿Y cuáles han sido las mayores deficiencias que han ido encontrando y que han querido ir apoyando ustedes? Nosotros, como te decía, es un trabajo integrado en conjunto, donde también a las personas en donde llegamos tratamos de trabajar en conjunto con ellas y las escuchamos, que son cosas que otras pymes o empresas no hacen. Y en sí, en eficiencia en ellos, vemos el hecho de que muchas veces buscan o tratan de resolver sus problemas con otro tipo de visión o con otro tipo de empresa. En cambio, nosotros somos más reales al proyecto que ellos tienen. Lo tratamos de llevar más a tierra y de explicarles a ellos para que nos entiendan cómo puede funcionar y cómo puede ser más simple. Muchas veces una solución más simple puede ser más efectiva que algo más complejo que les es más caro y que ellos no entienden mucho cómo funciona o cómo se hace. Ya, y en ese sentido lo asesoran, imagino que le ofrecen distintas alternativas. Exacto, eso claro. Se trabaja un poco en conjunto también. Exacto. Es una pega integrada en distintas áreas también. O sea, ¿a qué me refiero? Este mismo proyecto en Coltauco era una planta de tratamiento, una solución de saneamiento para los niños, porque ellos jugaban al lado en donde afloraba el agua, pero nosotros les dimos una solución sustentable, una solución ambiental. Consistía en un tipo de planta de tratamiento que no genera lodo, que utiliza lombrices, que yo después puedo recuperar el agua y ellos la ocupan en sus huertos, porque son niños que hacen un tema de huertos urbanos, entonces pueden reutilizar las aguas y también ocupar el tema de lo que queda como fertilizante, que se genera un tipo de aserrín, el cual lo ocupan en los mismos jardines del colegio. Y todo este aprendizaje y todo este asesoramiento va de la mano con nosotros, que lo estamos acompañando y les vamos explicando y vamos trabajando en conjunto. Ya, perfecto. Nos toca irnos a comerciales, ya me hicieron así. Vamos a comerciales y seguimos aquí hablando con Flores y Droguet. Volvemos a crear. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño.
estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Flores Hidroguet, que es una consultora ambiental y de eficiencia energética. Y bueno, estamos conversando justamente de esto, cómo desarrollan el trabajo. Yo quería preguntarles sobre el aporte artístico y cultural de la consultora. Mira, el tema de ingeniería, la gente puede decir, ¿qué tiene que ver con el tema cultural? Claro, justamente por ahí va. Claro. Yo ya veo que hay gente preguntándose eso, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacemos acá en el programa? Si claro. Somos empresa de ingeniería. Sí, sí, ¿qué convenio se logró ahí que a lo mejor... Claro, ya, no, sí. Pero en sí la ingeniería y la cultura tienen una estrecha relación. Sí. Desde años posteriores. Por ejemplo... Bueno, sin querer interrumpirte, aquí hay, ¿sí? Hemos tenido varios artistas que son ingenieros, claro. Y que tienen otra profesión, aunque uno diría esto no tiene por dónde, pero de alguna manera siempre se entrelazan. Claro. Entonces, uno en sí con la ingeniería, ¿qué trata de plasmar cuando uno desarrolla un proyecto? Uno rescata la cultura y la civilización de una comunidad en ese respectivo momento. Por ejemplo, el tema de los egipcios. Uno puede decir, oye, uno va y ve, como dicen, Egipto, y uno al tiro se imagina las pirámides. Pero ¿qué trataron de plasmar los ingenieros en ese respectivo momento? Trataron de plasmar la cultura que tenían en ese respectivo instante, la civilización, e hicieron pirámides. Entonces ahora uno va y dice, ah, mira, le genera un lazo entre la ingeniería y la parte cultural. Entonces nosotros como empresa también tratamos de enfocarnos a lo mismo, tratar de rescatar la cultura, y eso hemos estado haciendo en los proyectos que vamos desarrollando. La cultura acá de la región, nosotros somos regionalistas, yo soy de La Leonera, de Codeguas al interior, Nicolás de Olivar, y Rodrigo, que el socio, él es de acá de Rancagua. Entonces la idea de nosotros es poder rescatar la esencia acá de la región y poder plasmarla en cada proyecto que nosotros hacemos, para que después si vienen personas de otras regiones, de afuera del país, diga, oye, mira, la región de O'Higgins tiene este sello característico, quizá antes no lo encontrábamos. Y eso también va nutriendo de una u otra manera a la cultura que se está generando acá en la región. Y además tiene toques, elementos artísticos, y estuve revisando algunas imágenes. Bueno, estamos viendo también imágenes mientras se genera esta conversación hoy. Y tiene, ¿no? Por ahí tratan de jugar con los colores, con las formas, le dan ese otro elemento, ¿no? Claro. Sí, nosotros marcamos esos sellos. Por ejemplo, el proyecto del mobiliario de Rancagua, el cual en sí se rescata, se hizo todo un estudio previo, que es recuperar todo el tema del casco histórico de la ciudad de Rancagua, el cual consiste en donde se revisó la historia que tiene Rancagua, los productos principales como era la madera, como es el cobre, como es ciertos diseños en fierro, y poder plasmarlos un poco más en todos los tipos de vallas, los bugios peatonales, los en las kioscos. Partes peatonales, kioscos, poder marcarlo, esos pequeños sellos, cosa que la persona que va caminando lo vea y le dé un cierto recuerdo o se siente un poco más identificado con la ciudad. Ya, perfecto. Me han mencionado algunos proyectos ya, pero me gustaría que fuéramos de lleno a hablar de los proyectos realizados, los que les gustaría más bien destacar. Mira, un proyecto que nos comprometimos bastante. Fue un proyecto que desarrollamos en Chimbarongo, en un establecimiento educacional, una escuelita rural. Esta escuelita no tenía un patio techado, así de simple, no tenían un patio. Entonces una vez nos tocó ir a ver la escuela y estaban en pleno acto por una actividad que tenían y comenzó a llover. Y todos los niños tuvieron que arrancar y entrarse a la sala. No tenían un espacio donde pudiesen, en momentos de lluvia, compartir. Tienen que quedarse encerrados en la sala. Entonces eso nos tocó... Fue algo que nos tocó bien fuerte, porque ya en los tiempos que estamos yo creo que no debería suceder eso. Entonces nosotros llevamos una solución, diseñamos un patio techado, que tiene un diseño súper particular, un diseño curvo, y junto con eso, como era una escuela rural, y tratamos de rescatar la esencia de los pueblos originarios, en el piso diseñamos la Cruz del Cultrún. Entonces, los niños ahora van a tener su patio techado y en el piso el diseño de la Cruz del Cultrún. Entonces, ningún profesor de historia puede ir y explicarle en qué consiste la Cruz del Cultrún. Entonces, ahí unimos varios temas. Uno era el tema que los niños tenían dónde quedarse cuando llovía. Y lo segundo, hicimos un diseño innovador. Y lo tercero, rescatamos la cultura de un pueblo originario que serían los mapuches. Entonces, fue un proyecto bien bonito. Se involucraron apoderados, los mismos alumnos, el director, y nosotros íbamos planteando ideas y se llegó a esto.
¿Y cómo es, descubren que hay, que, con quiénes van a trabajar, digamos, ellos se acercan a ustedes, ustedes se acercan, investigan? ¿Cómo? Nosotros andamos ofreciendo nuestro servicio. Ah, ya. Como ya llevamos 3 años, nos estamos dando un poco más a conocer. Entonces, nosotros vamos y vemos que hay algún problema y planteamos una solución. Perfecto. Así no se puede. Han estado en China también, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese viajecito? Fue un viaje de ensueño también magnífico. Tuvimos la posibilidad de ir a China por el Instituto Asiático de Cultura a conocer la cultura china y también a dar a conocer un poquito más de lo que es de nosotros allá y ver muchas oportunidades, buenas oportunidades, aprender buenas cosas para poder implementarlas acá. Tuvimos la oportunidad de estar en fábricas de eficiencia energética de tipos que tienen la última tecnología en paneles, en iluminación solar, cosas muy bonitas, muy choras que las queremos traer acá y poder mezclar esto innovador con este sello en un futuro. Excelente. ¿Es que están puntualmente y qué se viene luego? Mira, actualmente estamos, Nicole ya se adelantó un poquito, estamos diseñando el mobiliario acá del casco histórico Rancagua, desde Millán hasta la Alameda y desde Freire hasta Viña del Mar. El mobiliario de refugios peatonales, vallas, kioscos. Entonces nosotros ahí se hizo un estudio, se trató de rescatar la identidad, lo que decía Nicole, el tema de la batalla que se desarrolló acá en Rancagua, el tema de la resistencia, lo tratamos de plasmar con el fierro forjado. Entonces, estamos tratando de darle una identidad al casco histórico de Rancagua, con la madera, el fierro forjado, el cobre. Eso está en un proyecto que estamos desarrollando actualmente. Y ahora, futuro que se nos viene, abrimos una unidad nueva, que es de mobiliario, en el cual estamos tratando de ofrecer servicios, diseño a establecimientos educacionales más innovadores. No esta típica mesa que están los niños estudiando, sino que algo más moderno, algo que el niño se sienta parte de la sala y del establecimiento educacional, darle una identidad y una característica propia de la institución. Perfecto. Si alguien quisiera conocer más de su trabajo, contactarse con ustedes, hacer la cámara, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, pueden visitarnos en nuestra página web www.floreshidroguet.cl. También puede ser por correo a nicole.usua@floreshidroguet.cl o nicolas.flores@floreshidroguet.cl. Por LinkedIn también. Por LinkedIn también nos pueden buscar como Flores Hidroguet. Tenemos página en Facebook como Flores Hidroguet. Y también teléfono. ¿Sí? Puede ser al 982-93-1098. Ya, excelente. Oye, agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Gracias. De éxito en todo lo que sigan emprendiendo. Muchas y cualquier gracias. Cosita, seguimos en contacto. Gracias a ti por invitarnos. No, bueno, a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a comerciales, vamos a de vuelta, vamos a tener como siempre Sinapsis Cultural con Hernán Morán, así que no se vayan, nos vemos de vuelta. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 87812952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras,
recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Aquí en Creadores estamos ya con Hernán Morán. Hernán, bienvenido. Hola, a Creadores, a que hace esta gran sección que se llama Sinapsis Cultural, en el cual hemos estado, Hernán nos hace referencias de algunos textos en comparación con otros, entendiendo que todo de alguna manera puede tener una relación. Claro. Y estos últimos programas, este mes, hemos querido estos meses, estos programas hemos querido darle relación principalmente con lo que es Ferlic 2016, esta feria del libro que realizamos 17, 18, 19 de noviembre en el Paseo Estado se reunió a muchos artistas, tanto sí, nacionales como regionales. Sí, fue interesante porque fueron regionales. 30 actividades durante 4 días, si contamos el día miércoles en que partimos presentando el libro de Rancagua Simplemente y la premiación del concurso homónimo. Pero fundamentalmente las 30 actividades se concentraron jueves, viernes y sábado. Claro. El jueves 17 al 19. Y con, ¿cierto? 40 están con libros y también están algunos emprendedores. Algunos emprendedores y diseñadores, artesanos, orfebres, etc. Y bueno, tuvimos un escenario central que estuvo ahí en la Plaza Marcelino Champagnat, la Plaza de los Mochos. ¿Cierto? Después montamos también paralelamente un escenario en medio de la feria. Sí, eso. Y nos estuvimos moviendo también entre el museo regional. Aprovechamos de dar las gracias a don Mario Enríquez, que siempre nos apoyó, y también a Juan Pablo Cataldo del Viejo Rancagua, porque también montamos actividades, hicimos talleres, etcétera, ¿no? Y por supuesto a la Municipalidad de Rancagua, al Teatro Regional, que pusieron, apoyaron, patrocinaron, y a los medios de comunicación. Hernán, quería yo hacer esto así, sí, como puntualmente hablar del aporte, porque estuvimos constantemente siendo entrevistados, se dio mucha difusión con contacto en directo al programa en el que estaban, de toda la prensa. Dar un saludo a Jano Espinosa del Rancagüino, a la gente de diversas radios, de la Radio Rancagua, sí. Y había otra gente de otras radios también, el de Rancagüino, que fue como nuestro medio oficial, Sectavisión, claro. TVN, Radio Higgins también estuvo presente. Sí, agradecer, porque es tan importante la difusión. Por supuesto. Es lo que marca la diferencia entre el saber y no saber que algo va a suceder. Y en este caso fue muy importante, sí, agradecer por supuesto el apoyo de todos ellos y todos los que formaron parte de alguna manera de esta feria del libro. Y por supuesto quien auspició esta actividad, que es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Financió. Financió, perdón, ¿qué dije yo? Auspició. No pueden auspiciar ellos. Financió. Así que bien, un saludo para Leo, para todo el equipo, sí, para Rodrigo y para su directora, ¿no? Jimena Noguera. Claro que sí. Bueno, entonces se presentó en una de las actividades de la Agenda 2017. Sí, sí. Una agenda que tiene 41 autores, sí, no solo literatos, porque hay también aquí audiovisualistas, como claro, Gonzalo Vergara. Sí, ¿cierto? Unieron a este proyecto a algunos artistas visuales, como Jimena Burón. Jimena Burón. Germán Ruz, padre e hijo, Viviana Ruz también. Fantástico, fue muy simpático. Está aquí, es una antología. Claro. Artística. Ahí aparecen todos. Y es muy linda la agenda. Felicitaciones a Primeros Pasos Ediciones, porque quedó gracias. Muy bonita. Tiene de todo lo que tiene que tener una agenda, ¿cierto? Y permite, a la vez de cumplir esa función utilitaria de agenda, permite entonces conocer un variopinto de artistas locales de distintos géneros expresivos, ¿cierto? Por cierto, no vamos a hablar de calidades, porque ya hemos dicho acá que las conexiones siempre las hace cada cual y cada cual hace sus propias valoraciones. Sí. Y a uno le podría gustar un autor y a otro le podrá parecer que no tiene ningún mérito. Bueno, serán cuestiones de cada cual, pero lo cierto es la suma de todas esas intersubjetividades, que es un producto interesante, porque reúne justamente lo utilitario y lo artístico.
probablemente ese sea uno de los caminos que tenemos para hacer una mejor existencia. Claro que sí. ¿Cierto? De todas maneras. Así que es un aporte. Y es un bonito regalo, claro, y además para quienes tienen que estar constantemente organizando sus días, es fantástico. Porque ¿y quién quiere adquirirla? ¿Dónde la consigue? Aquí en Librería Cervantes, ¿sí? Sí, aquí está, sí. Así que venga, quiero ver, tenemos... ¿50 mil pesos? Está a 13 mil pesos. Ah, bien, yo pensé que... Y con cajita muy bien presentada, aquí está, claro, muy linda, imagina de color, así que venga... Excelente regalo. Y disfrute de esta agenda Antología Artística 2017. Nos vamos, Lan, ya me están haciendo bien. Silla con rabia, perfecto. Así que... Nos vemos el próximo lunes a las 20:30 en su canal Sexta Visión. Chao, gracias.